a esta nueva serie del programa universitario de bioética de la UNAM. A lo largo de cinco programas, expertos discutirán el por qué y para qué de la bioética, por medio del abordaje de temas centrales y de interés actual para esta disciplina. Considerando que la bioética es una investigación de frontera entre las ciencias de la vida y varias disciplinas filosóficas, se presentarán temas que permiten esta reflexión ya que impactan en los seres vivos o alteran la vida en cualquiera de sus manifestaciones. Para ello, hemos decidido presentar los siguientes temas. Bioética y evolución, en el que se abordarán los orígenes evolutivos de la ética, así como las implicaciones bioéticas de la evolución. Bioética en el cine y la literatura, donde se analizarán casos basados en obras literarias o artísticas que plantean problemas bioéticos. Neuroética. Este tema permitirá reflexionar sobre los procesos cerebrales de la voluntad, autoconciencia, conciencia moral, empatía y mecanismos de adicciones. Zoética so y ecoética. Partiendo de estas corrientes éticas, el objetivo de este episodio es representar el valor de la vida de los animales, así como los valores intrínsecos de otras formas de vida y los ecosistemas. Finalmente, abordaremos el tema de la ética y genética donde se presentarán algunos dilemas de la genética contemporánea. Acompáñenos en estos diálogos de bioética. Muy buenos días, querido público. Estamos aquí reunidos el día de hoy con, la primera, con el primer capítulo de esta serie de diálogos de bioética. ¿No? La idea de esta serie de cinco programas es tratar de abordar algunos temas de bioética, de ética, que tienen alguna relación con la sociedad actual, con los problemas contemporáneos que a todos los mexicanos nos incumben. No, vamos a intentar invitar a una reflexión, ¿no? Invitar a que todas este tipo de, de, de cuestiones con las que vamos a estar planteando, que vamos a estar proponiendo, pues en realidad los invitan a ustedes a discutir, a pensar, a que no sean discusiones estériles, sino más bien llevar a, a, a que sean un, tipos de diálogos más fructíferos. ¿no? el día de hoy vamos a hablar principalmente de los orígenes evolutivos de la, de la ética, de la bioética, de, de la moralidad humana. y para eso tenemos, eh, con nosotros, a dos muy importantes investigadores de nuestra universidad. no? por un lado tenemos aquí, a mi lado derecho, a la doctora rosaura ruiz. no? bienvenida. no? ella es la directora de la facultad de ciencias. doctora en ciencias ¿no? y se ha dedicado por mucho tiempo a los estudios en torno a la evolución. ¿no? Por lo tanto, es una gran invitada para el día de hoy. Y del otro lado tenemos al doctor Jorge Linares Salgado, ¿no? eh, doctor en, en filosofía, que además eh, actualmente es el director del programa universitario de bioética y que pues por mucho tiempo ha estado dedicado en grandes trabajos de investigación teórica y práctica sobre la ética y la bioética. Bienvenidos. Días. Este primer programa, como les acabo de mencionar, pues vamos a hablar de los orígenes, de, de la ética, ¿no? Si existe un origen biológico, si existe un origen social, ¿no? ¿Qué tipo de evolución es la que va a estar en este tipo de, de, de moralidad humana, ¿no? ¿Por dónde comenzar? Entonces, de alguna manera, los, eh, los ejes que vamos a llevar es, por un lado, si la moralidad evolucionó socialmente, culturalmente, o si en realidad podemos encontrar bases biológicas de esta moral, y si además existen evidencias, tanto empíricas como experimentales, de esta evolución. ¿No? Y por otro lado, también vamos a plantear si existe una cierta continuidad o si existe una discontinuidad con otras especies. Si de alguna manera esta moralidad es una unicidad, una singularidad de, de la humanidad, ¿no? de, del Homo sapiens, o si más bien en realidad hay otras especies de animales, ¿no? de primates que no sean humanos, que podrían estar hablándonos de que también hay una moralidad, de que también hay ciertos principios éticos. Querido público, les recuerdo que este programa siempre va a estar enriqueciéndose con sus opiniones. ¿no? Por lo tanto, tenemos el correo de voz, que es el 5622, 8718 y 42. El correo, que es mirador.cuaed.unam.mx. Y si quieren ver nuestro programa, está la página de Internet, que es mirador.cuaed.unam.mx. Bueno, voy a comenzar con las preguntas de nuestro panel. Jorge, ¿tú cuál crees que es el origen de la moralidad o de la ética según la tradición filosófica? Bueno, según la tradición filosófica occidental, eh, se ha pensado que la moralidad solo reside en la racionalidad humana. Y durante mucho tiempo los filósofos pensaron que la racionalidad estaba, eh, residía en el alma en un principio no material, espiritual, distinto al cuerpo, por tanto, a lo biológico y a la vida. Eh, esta es la tradición dualista que ha permeado durante muchos siglos en la filosofía. Muchas personas siguen pensando esto de manera de sentido común. Y sin duda, tanto este dualismo como este racionalismo, que han sido predominantes en la tradición filosófica, eh, impidieron durante muchos años un estudio más eh, empírico, mucho más directo, de, de los orígenes reales, de la capacidad moral de los seres humanos. Sin duda tiene que ver con la racionalidad y con nuestra capacidad cerebral, que también es un producto evolutivo, pero eh, últimamente se pues, han estado recuperando eh, otros elementos, desde luego las emociones, la capacidad sensible, la vinculación social y las interacciones sociales, que no son privativas de los seres humanos. Durante mucho tiempo también la filosofía ha considerado que la ética es una propiedad exclusiva de los seres humanos, que solo los seres humanos son morales y que ningún otro ser vivo puede elegir ni decidir. Incluso se pensaba que la libertad era una exclusiva de los seres humanos. Todavía a veces se dice eso en las clases de filosofía. Y la verdad es que no hay bases suficientes para sostener eso ahora, sobre todo a, a raíz del desarrollo de la teoría de la evolución, porque tenemos que reconocer que los seres humanos somos animales, somos primates y que todas nuestras capacidades, aún todas las capacidades cerebrales que es evidente que son distintivas con respecto a otros animales, aún esas capacidades cerebrales se desarrollaron y evolucionaron en un contexto en un contexto eh, evolutivo. Así es que creo que podemos cuestionar hoy en día esas ideas muy fuertes en la tradición filosófica el dualismo ese dualismo que separa lo biológico y lo espiritual, digamos esta idea de exclusividad de lo moral solamente en lo humano y también la idea de un racionalismo extremo al pensar que la moralidad solamente tiene que ver con la razón. Entonces, ¿tú de alguna manera consideras que se está cuestionando esta tradición? ¿No? ¿Que de alguna manera podría ser hegemónica en la filosofía? Sí, sin duda es hegemónica. Eh, ahora mismo, muchos colegas míos podrían estar en total desacuerdo con lo que estoy diciendo pero son tradiciones de pensamiento, pero las tradiciones hay que cuestionarlas. La filosofía y las ciencias lo que hacen es cuestionar ideas, revisar tesis, y esto puede ser el inicio de una gran revolución teórica, científica, sin duda, que por fin eh, unifique también las ciencias biológicas y a la filosofía, en una visión mucho más empírica, mucho más eh, cercana a la realidad. Y eso tiene una importancia bioética fundamental porque entonces reconocemos la pertenencia y la continuidad de todas las especies, la pertenencia de los seres humanos a la evolución y la continuidad de todas las especies. Desde luego lo importante también es explicar las diferencias y ahí eh, tenemos un reto eh, teórico muy grande, ¿no? el poder eh, reconstruir la historia de cómo fue que los seres humanos desarrollaron estas capacidades específicas en el caso de la deliberación, la racionalización, la planeación a largo plazo, ¿no? que son todas capacidades neuronales que se derivan del desarrollo de nuestro cerebro en sociedad. ¿Tú crees que este acercamiento a la moralidad humana tiene que ser transdisciplinario? Sí, sin duda. Ya la ética, la filosofía, pues no tendría la, 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 la digamos, la, la prerrogativa exclusiva, ¿no? la exclusividad de poder entrar en estos fenómenos. De hecho, la, todas las ciencias sociales abordan el fenómeno moral, la psicología, la economía, la política, y, de, y ahora también las ciencias de la vida, sobre todo las neurociencias, la biología, la biología evolutiva, tienen mucho que decirnos al respecto. Bueno, me parece que eh, Jorge trae un video que nos puede ayudar mucho a este argumento que estás construyendo. ¿No, sí. no, no, los, ¿no los podrían mostrar, por favor? vamos a usar el video sin audio. Eh, es, un, es una conferencia de Franz De Val, es un primatólogo, son dos monos capuchinos que les dan a los dos una tarea eh, y les dan a cambio pepinos. En la segunda ronda les dan a uno pepino y otro uvas. Y vean la reacción del que solo recibe pepinos, a diferencia del que recibe uvas. La, 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 el enfado es sí. inmediato. Sí. ¿no? Sí. Y este simple experimento, eh, según Franz de Waal, que ha estudiado mucho a los primates, no solamente chimpancés y bonobos, sino también capuchinos, vean otra vez, le vuelve a dar al monito de la izquierda pepino por la misma tarea. Él revisa este que es? Y se da cuenta que al otro de las a él le dan pepinos y lo vuelve a arrojar y está bastante indignado con él. ¿no? Entonces, bueno, este simple experimento demuestra que, por ejemplo, el sentido de equilibrio, de justicia, de, en nuestro en la especie humana puede ser muy elaborado y muy racionalizado y con teorías y datos y tal, pero la sensación de, de, de esta igualdad parece ser algo que compartimos con otras especies, por lo menos de primates, que tiene que ver con una relación social y por tanto son rasgos que probablemente se, se comparten en la evolución. Ok, muchas gracias Jorge. Rosaura, te quiero hacer una pregunta. Eh, siguiendo un poquito esta misma línea transdisciplinaria en cuanto a abocarnos a la moralidad, ¿cuál creerías tú que son estos rasgos biológicos, evolutivos, siguiendo quizá la evolución darwiniana, que podrían repercutir en esta moralidad humana? Ya, yeah, desde... Darwin hasta la evolución actual se ha considerado que no hay ninguna característica humana que, tenga, que no tenga un origen en la evolución animal. Eh, la, la vida ha tardado en producir la diversidad que conocemos cerca de 4 mil millones de años. La cultura humana, que puede ser la que responsabilicemos de la moral o no de, la, de los humanos, tiene 10 mil. Uh -huh. un poquito más de años. Uh -huh. De manera que sí vemos que hay una importancia tremenda para entender cómo se ha constituido nuestra especie humana en lo biológico. Ahora, quiero decir por adelantado, no hay ninguna característica biológica que no requiera del ambiente para expresarse y para construirse. Uh -huh. De manera que también, al mismo tiempo de que tenemos que entender... La función de lo biológico en la construcción de cualquier característica humana, tenemos que entender que en cualquier característica biológica se requiere de un ambiente para su desarrollo. Uh -huh. De manera que las dos cosas están totalmente imbricadas y son inseparables. Es decir, en el caso de lo humano, lo biológico y lo social. Uh -huh. El ambiente nuestro no es solamente lo social, incluye, igual que el ambiente de cualquier especie, el ambiente ecológico, uh -huh. por sintetizar. Entonces, esa... Parte social y la biológica son inseparables. En el caso humano, los humanos, como característica de nuestra especie, evolucionamos de esa manera, en un ambiente social. Los primates son organismos sociales, uh -huh. de manera que es una característica de ya biológica, pero al mismo tiempo entonces empieza a influir lo social, dado que somos una especie social. Entonces, el gran problema en, en el evolucionismo para explicar el origen de la moral. Eh, es precisamente la explicación fundamental de Darwin y, del, y de la teoría sintética actual, lo que se llama también de Darwinismo, es que la selección natural ha privilegiado ciertas características y características en, eh, en muchos casos hereditarias, genéticas, que son las que van determinando el, el, la orientación en la evolución. Entonces, en la selección natural se explica como una fuerza... Fundamental la competencia. Hay competencia entre los organismos de acción natural, va a favorecer a unos sobre otros. Entonces, ¿cómo si competimos con, normalmente donde hay lugar para la moral, para la ética, que requiere de actitudes altruistas? altruistas. Uh -huh. Entonces, esa es la pregunta que tú haces. ¿Qué características se requieren para que un ser vivo, X, eh, coincido totalmente con Jorge, en el sentido de claro que Dije antes, ninguna característica humana ha sido es ausente en los animales. Cualquiera que ustedes me pregunten les puedo decir lo que ha dicho Darwin y los demás de cómo hay un origen en un desarrollo muy elemental, como decía Jorge, pero al final de cuentas ahí está eh, la capacidad de hacer una religión, la capacidad de hacer eh, sonidos, la capacidad de, 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 de poder hacer arte, etcétera. Por supuesto, características emergentes como la música o la literatura, que no es algo que surgió de la evolución, sino como una consecuencia de nuestra estructura sociobiológica, digamos. Pero entonces hay características que no se entenderían eh, naturalmente por la evolución, por la natural, que son fundamentalmente el altruismo y la empatía, o sea que los organismos puedan eh, entender que otro, otro ser, ser cercano a ellos esté incómodo, molesto, enojado, etcétera, es algo fundamental para poder desarrollar comportamientos de carácter moral y, la, y, el, y el altruismo, o sea, el poder ayudar a otro y no solamente tener un egoísmo absoluto de solamente protegerte tú, cuidarte tú. Pero hay una característica biológica fundamental: las, todos los seres vivos tienen mecanismos de protección de su descendencia, porque es por definición el objetivo central de lo vivo es reproducirse y sobrevivir, o sobrevivir y reproducirse. Entonces, todo ser vivo tiene alguna, alguna forma, y voy a hablar particularmente de, de, de nuestros ancestros, tienen una manera de protección de su descendencia. Los humanos y otros primates tenemos cuidado parental. Entonces yo creo, eso que es indispensable y que es... Totalmente biológico. Y que algunos autores, como Dawkins, por ejemplo, utilizan para hablar del egoísmo genético, o es sea, decir, cada quien protege a sus genes. No es que seas altruista cuando proteges a tus hijos, a tus parientes cercanos. Eres egoísta porque estás protegiendo tus genes. Pero yo creo, y en cierto sentido hay razón, si, bueno, si proteges tus genes, proteges a tus hijos porque tienen tus genes. Sin embargo, es muy claro que esta este tipo de altruismo puede ser inmediatamente trasladado a otras formas. De hecho, en un principio de... de, de está evolucionando Homo sapiens en África, pues no había manera de saber quién es el padre en, en, de de, un, de, un, de una cría. Entonces, bueno, es más... es estratégico cuidar a varios, no solo a los que está segurísimo que son tuyos, que en ese momento no hay seguridad. Entonces, ese sentimiento que es biológico, de protección... Estoy poniendo un ejemplo sencillo. A tu descendencia es fácilmente trasladable a, a otras áreas. Y por eso Darwin hablaba de un círculo, donde, el, claro, vas a proteger particularmente a tu descendencia directa. Una madre si sí sabe desde entonces uh -huh. quiénes son sus, sus descendientes y los protege. Pero ese amor, ese altruismo, eso se puede transmitir en un círculo a otros seres. Y ese círculo puede ir incluyendo tu descendencia. Tus amigos, eh, tu, tu tribu, tu pueblo, etcétera, ¿no? Entonces, esas características son las que permiten entender que los humanos, por ser, por tener esa capacidad de empatía, esa capacidad altruista que explico sencillamente cómo surge, como una característica biológica de protección a la descendencia que tiene toda especie, puede ser trasladada a otros niveles, ¿no? Esa es la por ejemplo, estas ciertas posturas de reduccionismo biológico que plantean que hay como un órgano moral inserto en el sistema nervioso, ¿qué opinas al respecto? O sea, ¿crees que como tal hay caracteres biológicos que podrían llevar a que al interaccionar con el ambiente.? O sea, no creo que haya un órgano ni siquiera en un sentido figurado. Uh -huh. a, a lo mejor en un sentido metafórico se puede hablar de un órgano, etcétera, pero solamente en un sentido metafórico. Realmente no. Sin embargo, sí se ha, sí se han mencionado, sí se ha estudiado lo que se llama las neuronas espejo, que tienen que ver. O sea, en el cerebro sí hay distribución del trabajo, digamos. No todas las neuronas hacen lo mismo, sino hay áreas. Que tiene, eh, es más, más importante para la visión o para el habla y esto se ha demostrado cuando alguien tiene un accidente y no un accidente vascular uh -huh. cerebral y, y deja de hablar o deja de. Etcétera. Entonces, sí, hay áreas, por supuesto, y este tipo de neuronas eh, se, se relacionan, se ha dicho, se relacionan con la posibilidad de leer la mente o de ser empático, de entender que otra persona está sufriendo, etcétera De entender al otro. Sí, hay características biológicas que permiten ser más o menos empático, más o menos altruista. Pero estoy convencida que el nivel de importancia es 50-50. Es decir, sí creo que lo biológico es fundamental, es, es, es el, 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 lo primero, hay vida, hay un ser humano, que ha sido constituido, ya lo dije, en tantos millones de años, pero sin lo social tampoco se explicaría nuestro comportamiento. Yo creo que lo que vivimos actualmente, la gran problemática nacional que tenemos respecto a la violencia, nos muestra la importancia de lo cultural. Uh -huh. Porque en lo biológico podemos decir hay una generalidad, claro, hay gente que podría tener más tendencias, más tendencias claro. a ser más violento o más tendencias a ser más altruista. Pero es lo social uh -huh. definitivamente, lo social lo que a final de cuentas, ya considerado que lo biológico ahí está, uh -huh. lo biológico, los seres vivos, los seres humanos somos seres vivos. Uh -huh. Exactamente como tú dijiste, animales, somos de hecho el quinto simio, uh -huh. junto con chimpancés, chimpancés, gorilas, etc. ¿no? Entonces, eso ya está por definición, pero ahora dentro de eso que ya está ahí, lo social, las diferencias sociales, las diferentes condiciones que se desarrolla cada persona, pueden dar lugar a gente tremendamente violenta o tremendamente solidaria, etcétera. Hay una combinación sin duda, pero sí creo que, que eh, lo, muy claramente lo digo, lo social es lo, es lo fundamental, dado lo biológico como, como un hecho. Ahí estamos, tenemos un cerebro, tenemos capacidad de desarrollar o no un comportamiento ético. Lo biológico ahí está. Si se desarrolla o no, y cómo se desarrolle, depende de lo social. Por eso... Creo que algo que dijo Freud en una carta que en la que eh, le, le, le preguntaba a Einstein, ¿por qué somos violentos los humanos? No. Indudablemente es, dijo eso. Hay un comportamiento histórico de los humanos como animales, uh -huh. pero la cultura, la cultura la educación, es lo que va a ser distinto a un ser de otro. Sí, eh, eh, puedo agregar algo. Eh, esta idea del origen evolutivo de la, la moralidad no implica ninguna, en ninguna concepción determinista, no es mm. que estemos determinados, por ejemplo, para ser buenos, eso sería absurdo, ni para ser malos, no. sino que estas capacidades se, se, se modulan efectivamente ¿Sí? en la construcción social y en la biografía de cada persona. Por eso sí es posible pensar que alguien puede cambiar su forma de actuar, que alguien se puede moralizar mejor o que puede irse eh, deteriorando hasta llegar a ser una persona totalmente egoísta y violenta, por ejemplo. ¿no? Que, que eso en el, en el transcurso de la evolución no se eliminó completamente, digamos, los individuos eh, que son más egoístas, eh, no es que sean, eh, digamos, eh, adecuados para el resto de la comunidad, pero de alguna manera tienen otras características que hace que pervivan. Entonces lo que hay que reconstruir es una teoría de cómo se va seleccionando, modulando todas estas capacidades y cómo se construyen socialmente. Pero las bases, digamos, es material. Las bases son biológicas, son biológicas y es que eso es muy importante, no negar que somos seres vivos, no negar que somos animales, uh -huh. exactamente. Y la sociedad tiene que entender nuestro origen biológico, nuestra capacidad de hacer daño, de ser violentos o de ser uh -huh. eh, personas morales, solidarias, etcétera. Tenemos las capacidades de hacer. Sí. Muchas cosas. De la sociedad depende qué sea lo, qué que, se hace. Lo, que, lo que se desarrolle. Eso es algo tremendo, entender qué está pasando en México. ¿Qué estamos promoviendo? Uh -huh. Porque tenemos la capacidad social, educativa, cultural de promover valores, de promover formas de comportamiento, formas de relación que sean eh, morales, solidarias, uh -huh. altruistas, uh -huh. etc. Entonces algo estamos haciendo mal, donde tenemos un nivel de violencia terrible uh -huh. y que no se puede explicar por causas biológicas, sino que se tiene que explicar absolutamente por causas sociales. Ahora, por supuesto, está en, nuestro, en nuestra historia evolutiva. El, el, el poder desarrollar una, una capacidad de violencia y no tampoco la podríamos desarrollar uh -huh. si sí está, uh -huh. tenemos una herencia ancestral, por supuesto en la que tenemos la capacidad de defendernos la violencia también la tenemos que ver como una forma de defensa, uh -huh. nosotros tenemos capacidad de defender, yo decía antes a nuestra descendencia y si a una madre eh, tú le atacas a una madre de cualquier especie, de cualquier especie. tú atacas a su, a su hijo, te va, se va a defender y va a defender a su cría hasta la muerte en general uh -huh. Y un padre también, o sea, dependiendo de los grupos de animales en los que pensemos. De manera que esa capacidad ahí está. Y, y es entendible que en algunos momentos, por derecho a la vida, los puedas usar. El problema es que eso es en condiciones particulares y, y como una necesidad biológica. Pero socialmente no debería de haber una necesidad de, de, de violencia. Tan y en cambio, en México se está promoviendo que haya grupos, que haya personas que tienen un grado de violencia terrible y, por cierto, la corrupción es una forma de violencia tremenda. ¿no? Y, y volviendo un poco a esta idea de la continuidad con otras especies, ¿no? pensando en que, por ejemplo, en un grupo de gorilas, este entorno violento también podría incidir en estas capacidades morales que podríamos decir que tienen los primates. No, yo creo que es muy distinto, o sea, la, la sociabilización, o sea, es, todos los primates son organismos sociales. Y, pero fíjate que cada una de las comunidades, de, de los grupos primates, tropas, eh, todos estos grupos eh, tienen cierto comportamiento que tiene una base biológica mucho más fuerte que la que hay en humanos. Es que también hay que entender esa diferencia. La libertad humana es mucho mayor. O sea, hay. si tú puedes ver, una abeja tiene un control genético tremendo. Y tiene poca movilidad, digamos, que, que la poca movilidad para hacer algo que no sea estrictamente genético. Y tú vas a ver en el desarrollo evolutivo de los animales cómo esto va disminuyendo. En el caso humano, lo genético está ahí, pero no es lo que determina todo tu comportamiento. Hay una cantidad de patrones que podemos desarrollar por lo cultural, con una base genética, voy a decirlo, idéntica, prácticamente somos 99.9 similares todos los humanos genéticamente, y tenemos nuestro comportamiento tiene una diversidad enorme. En animales como gorilas o chimpancés, esa libertad es mucho menor. Hay ahí todavía un, una fuerza genética mucho mayor, o sea, son diferencias muy importantes, ¿no? Ok, bueno, les agradezco muchísimo sus intervenciones. ¿no? Vamos a ir a una pequeña pausa. Les recuerdo que este programa está producido por el Programa Universitario de Bioética y por la QAED. ¿no? Eh, tenemos la página del Programa Universitario de Bioética, ¿no? www.bioética.unam.mx y la dirección de contacto, bioética.unam.mx. nuevamente vamos a continuar con esta discusión en cuanto al origen evolutivo de la moral en, en, sobre todo entre los primates humanos y no humanos y para continuar esta discusión tenemos otros dos invitados voy a partir por, con, por por introducirlos tenemos aquí a mi lado derecho al doctor Ricardo Noguera él es profesor de la Facultad de Ciencias también es doctor en ciencias trabaja sobre todo temas de historia y filosofía de la ciencia abocado sobre todo a la biología muy buenos días Ricardo gracias y del otro lado tengo al doctor Juan Manuel Rodríguez Caso, ¿no? Él también es doctor, es doctor en Historia y Filosofía de la Ciencia, es miembro del Programa Universitario de Bioética y también entre muchos de sus temas de investigación y de trabajo, pues está la historia de la biología y además la antropología. Gracias, Bienvenidos. Bueno, yo creo que vamos a continuar un poquito con la discusión que traíamos anteriormente, ¿no? ¿Qué? Ricardo, ¿qué opinas al respecto? Bueno, me parece importante hacer una diferencia entre evolución biológica y evolución cultural. En primer lugar, la evolución biológica, como sabemos desde el, los estudios de la biología, tanto desde el siglo XIX como del siglo XX, el, la evolución biológica tiene una historia de por lo menos 3.800 millones de años. Es decir, desde que se origina la vida, las especies se han estado transformando continuamente. A través de diversos procesos, entre ellos los más importantes, la variación generada por mutaciones y recombinaciones genéticas, la selección natural, algunos procesos eh, eventuales como simbiogénesis, eh, deriva genética, eh, transferencia horizontal de genes. En el campo de la biología conocemos muchos procesos evolutivos que de alguna manera han sido determinantes en algunos momentos de la historia. Eh, y esta historia evolutiva nos... Hay mucha evidencia que confirma que todas las especies actualmente tienen un origen común. Y parte de los procesos evolutivos también es el, la consecuencia de la diversidad que existe sobre el planeta. Otros procesos eh, evolutivos que todo el mundo conoce son las extinciones, las adaptaciones o el diseño que cada especie tiene para estar. Eh, habitando el lugar donde las encontramos. Y bueno, esta historia evolutiva, eh, en realidad reconstruir la historia evolutiva ha sido un poco complejo. A veces no se tiene suficiente evidencia paleontológica o molecular, pero los esfuerzos que se han hecho hasta el, el momento, todas eh, las evidencias apuntan que la evolución es un hecho. Es decir, las especies se transforman independientemente de nuestra conciencia, independientemente de nuestras interpretaciones, eh, se extinguen, se diversifican, etc. Ahora, la evolución cultural, desde mi punto de vista, es relativamente más joven, desde luego, pero empieza desde el momento en el que se hace más complejo el sistema nervioso y eh, la formación del cerebro. Probablemente con el origen de los mamíferos es una primera etapa, hace más de 200 millones de años. Con el origen de los primates hay una segunda etapa, cuando surge eh, lo que podríamos llamar la conciencia primaria, o esa capacidad de tener conciencia de que existimos y, y, y de que interactuamos con el ambiente. Y una segunda etapa, que sería el origen de la conciencia secundaria, que probablemente está presente en los ancestros más lejanos del Homo sapiens, es decir, hace cuatro millones de años, eh, con el australopithecus, después con el Homo erectus. Hay evidencia de que tenían eh, este tipo de conciencia, la utilización de instrumentos. Eh, y la fabricación de instrumentos, el uso del fuego por parte del Homo erectus, eh, es parte de esta evidencia de que hay una conciencia secundaria, y con conciencia secundaria me refiero a, a la capacidad consciente de utilizar nuestras facultades mentales. Eh, la evidencia más lejana del Homo sapiens es de hace unos 200.000 años, y, pero yo estoy seguro que cuando esos Homo sapiens vivían hace 200.000 años, tenían las facultades que cualquier persona de este momento tiene. En ese momento ya debió de haber existido toda una historia cultural de 3, 4 millones de años y, y eso implicaba una acumulación continua de conocimiento y transmisión generación tras generación. A partir del origen del Homo sapiens, eh, la acumulación de conocimiento y de transmisión de conocimiento se hizo más compleja y el uso de esta conciencia secundaria me parece que cambia un poco la historia y el efecto que la evolución biológica pueda tener sobre el comportamiento del ser humano. Eh, yo pensaría que la, la capacidad moral aunque tenga esas raíces en el instinto animal, en el altruismo, en los cuidados parentales, en muchas características que vemos en diferentes especies, sobre todo en, en mamíferos, el uso de, la, de nuestra conciencia, de nuestra capacidad racional, le da un giro completo al, a la historia uh, del ser humano y yo podría... Pensar que la capacidad moral en el sentido de poder hacer juicios sobre lo bueno y lo malo, en el sentido de poder actuar en consecuencia sobre esos juicios, está justamente en, en esta evolución cultural que tiene cuatro o cinco millones de años. Pero, pero bueno, tú consideras que están imbricadas. Claro. ¿no? ¿O, están o sea, que, que no es que sean... O sea, son aproximaciones metodológicas distintas, pero de alguna manera están estudiando un mismo fenómeno. Sí, no podemos separarlo, porque es evidente que nuestra naturaleza de humanos está combinado lo biológico y lo cultural. Eh, si yo hago un estudio anatómico fisiológico, celularmente soy similar a cualquier primate, y genéticamente soy parecido a muchos animales. Tengo mitocondrias que tienen un origen bacteriano, tengo una masa encefálica que tiene características de muchos mamíferos, pero eso se combina con, con lo cultural. Yo te decía el Homo sapiens de hace 200 mil años, cognitivamente puede ser igual a nosotros, pero no tiene toda la herencia cultural que hoy tenemos, y que esa herencia cultural nos transforma de manera radical. O sea, tú consideras que a lo largo de la historia de Homo sapiens ha ido cambiando su moralidad, ¿no? dependiendo de la interacción cultural y el sí, contexto... Y en en el ese que sentido se halla. podríamos pensar que la moralidad es relativa, los códigos morales son relativos y quedan determinados a los diferentes contextos. Lo mismo, las creencias religiosas cambian, se han transformado, eh, las formas de organización social se transforman, eh, las formas de organización política también se transforman. Me parece que es parte de esa dinámica de transformación cultural, eh, modulada en gran medida por nuestra capacidad consciente del uso de nuestras facultades. O sea, por ejemplo, la doctora Rosaura mencionaba a Richard Dawkins. ¿no? Entre las cuestiones que hace Dawkins es que plantea a los memes, ¿no? como esta analogía con los genes ¿no? en cuanto a la evolución cultural. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, eso es eh, demasiado reduccionismo. Probablemente algunas ideas puedan manejarse en este sentido evolutivo y reduccionista, pero eh, si uno asume que tiene capacidad de usar de manera consciente nuestra racionalidad, nuestra creatividad, nuestra imaginación y nuestra sensibilidad, eh, no parece muy creíble que de manera eh, casi de selección natural algunas ideas penetren en nuestra conciencia y otras no y otras se divulguen de forma eh, muy darwinista dentro de la sociedad porque eh, eso eh, contradice un poco nuestra capacidad de autoindependencia. Ok. Y ahora, Juan Manuel, dime, ¿tú qué opinas de estas discusiones? ¿Qué opinas de este tipo de debates entre la evolución cultural, la evolución biológica, los sincretismos que pueden llegar a tener? ¿Qué, qué opinas de la discusión tan contemporánea al respecto? Bueno,. Eh empezaría diciendo que esta discusión empieza en mucho también ya se mencionaba Darwin no en el descubridor de la teoría de selección natural Alfred Wallace también estuvo involucrado en esta discusión hablando del papel que pueden llegar a jugar el grupo más que los individuos por ejemplo ¿no? y de ahí hablar de este sentimiento de altruismo de un sentimiento de unidad que puede haber entre una especie, entre una población de seres humanos, por ejemplo, que en un momento dado va más allá de la capacidad biológica como tal, ¿no? Lo social tiene gran importancia. Y de ahí las discusiones que se han derivado mucho en el siglo XX, particularmente. Eh, se pueden mencionar las discusiones que se dieron en, a partir de los 70s con Trivers, con Dawkins, que ya lo mencionaban, hablando de si es altruismo realmente lo que es, sucede ahí, ¿no? En el sentido de que el altruismo en un momento dado elimina o limita la capacidad de, la capacidad de un individuo en, en virtud de darle prioridad a otros individuos, siendo que. Darwinianamente hablando, se habla de que es la selección del individuo que va a so querer sobrevivir o buscar sobrevivir lo que se, va a, a, se le va a dar eh, mayor importancia. En este caso, en el planteamiento que han hecho, por ejemplo, de la selección de parentesco, hablando de que ese altruismo se reduce mucho a... Lo que es el grupo más cercano, la familia, por ejemplo, antes que otros individuos que son diferentes, eh, puede tener mucho que ver con cómo funciona el ser humano, las sociedades humanas en un momento dado. ¿no? Uno tiene mayor afinidad por un grupo eh, con el cual compartes socialmente una. Por ejemplo, la religión, por ejemplo, o alguna, o alguna otra cuestión similar, antes que con grupos diferentes, ¿no? Por lo tanto, vas a intentar que ese, que ese grupo sea el que sobreviva, por decirlo, en, en, en detrimento de otros. Creo que es una discusión compleja, es una discusión que muchos biólogos actualmente, y sobre todo también desde la filosofía de la biología, eh, hay... No hay un acuerdo como tal, eh, es, un, es un acuerdo, pues sí, como ya lo mencionaba eh, la doctora Ruiz eh, en el segmento anterior, eh, las características eh, como la moral tienen un origen biológico, eso es un acuerdo total, pero la parte cultural, la parte social, tiene mucha importancia eh, desde el momento en el que... Es una gran diversidad que no puede pasar por alto y por lo tanto los códigos morales, por ejemplo, terminan por ser diferentes. Si consideramos, por ejemplo, insisto, cuestiones religiosas, por ejemplo, hay formas diferentes de verlo, a pesar de tener un origen biológico, que eso no se pone en duda pero sí hay una discusión fuerte en cuanto a qué tanto es el peso de la evolución cultural o social en este sentido no eh, no hay un acuerdo hay autores como Francisco Ayala que puede darle mayor peso a la cuestión cultural o, re, o otros autores más recientes como eh, Kim Sterelny por ejemplo que da un peso mayor a, a la cuestión biológica como tal o Elliot Sober por ejemplo también Digo, es una discusión real que que está todavía en voga. ¿Y tú creerías que este altruismo solamente está presente en los primates humanos o podemos llegar a encontrar altruismo además de en, estos, en primates que tienen un sistema nervioso central, pues también muy desarrollado? Se pensaba en los insectos, ¿no? todos uh -huh. estos comportamientos que tienen las hormigas, ¿no? Que, uh -huh. que podría parecer comportamientos de cooperación. No sabría decirse altruismo, pero ¿qué opinas al respecto? Bueno, los insectos han sido un ejemplo muy, muy común para hablar de, un, de, este, de este sentido de cooperación. no. El mismo Darwin ya lo mencionaba en el siglo XIX. En el siglo XX, eh, Edward Wilson, que es el, bueno, el que propuso la sociobiología, tomó este ejemplo. Y, aunque es complicado hablar de, en términos de las capacidades cognitivas que pueden o ¿no? no tener los insectos, es un hecho que el, el comportamiento que tienen sí deriva en una especie de cooperación. Ahora, hablando de los primates, eh, retomando también lo que comentaba el doctor Linares al principio, hablando de los experimentos de Deval, por ejemplo, hablan de esta continuidad, ¿no? de una continuidad, por lo menos en términos cognitivos, que podemos ver entre los primates no humanos y primates. Y el ser humano en general, en el cual se puede hablar de una serie de características no diría iguales, tal vez similares en, en cierta medida, que podríamos pensar en el que en algunos grupos de primates no humanos pudiera haber este tipo de, de comportamiento altruista, en el cual el beneficio de la, de la especie está por, la del, está por encima de los individuos, eh, con la salvedad de que obviamente al compararlo en términos culturales o, so, o sociales pudiera haber el riesgo de caer en antropocentrismo al querer interpretar lo que sucede con los primates no humanos en los términos en los que lo vemos los seres humanos, pero sí podríamos pensar, por lo menos a partir de los planteamientos como los de Deval, que hay una, una continuidad en ese sentido, una continuidad natural, biológica, que apoyaría esta misma idea, pero que obviamente, como ya comentaba el doctor Noguera, en el caso del ser humano, se dispara de una manera maravillosa la manera en la que lo social eh, da lugar a comportamientos muy diversos, aunque, insisto, otra vez todo tiene un origen biológico, pero el ser humano termina por eh, haber una diferencia, sobre todo, por lo menos en cómo se expresa lo social. Aunque yo creo que sí, en primates humanos, por lo menos en ellos, pueden hablarse de una serie de características similares o potencialmente similares. Ok. De alguna manera ha estado muy presente la selección natural, ¿no? Pero además de esa fuerza evolucionista, ¿ustedes creen que, como las que tú mencionabas, de la, deriva, la deriva génica, la transferencia horizontal, este tipo de fuerzas evolucionistas también han tenido una repercusión en la moralidad humana? Bueno, yo pensaría en la adaptación como un elemento sustancial en esta transición de, la, de lo que mencionaba la conciencia primaria a la conciencia secundaria. Probablemente hasta la conciencia primaria fue, proceso, fue resultado de un proceso de variación y selección natural con un sentido adaptativo. Después del, de esa transición, no necesariamente tiene que ser adaptativo. Pero eso nos ha permitido eh, toda esta diversidad cultural que me parece importante y retomando lo que se señalaba con las preguntas anteriores, tanto la a Rosaura como a, como a Jorge, eh, un niño de dos años eh, estaría casi al nivel de cualquier animal, de cualquier especie, con esa conciencia secundaria. Es decir, sabe que existe reconoce tal vez al papá o a la mamá hasta los dos años, eh, pero a partir de ahí entra en juego el tipo de educación, el tipo de, de entrenamiento en todos los niveles cognitivos, desde enseñarle a razonar, enseñarle a leer, enseñarle a pensar, enseñarle la, la sensibilidad estética, enseñarle eh, la interacción con los demás seres humanos. Me parece que si eso... No se adquiere eh, desde los primeros años de la infancia, eh, después es muy difícil y muy complicado. Eh, como señalaba Jorge, antes se aceptaba que la racionalidad era el elemento fundamental que determinaba nuestro comportamiento ético. Eh, yo no estaría, o yo coincido con Jorge, no solo la racionalidad es importante, podemos ser muy racionales, podemos tener mucho trabajo académico podemos pensar mucho pero si no tenemos potenciado los otros elementos esa sensibilidad humana incluso sensibilidad artística o eh, capacidad de interactuar con los demás seres humanos simplemente la racionalidad no nos hace moralmente buenos entonces eh, esta idea de adaptación desde luego eh, valdría la pena aclararla rápidamente es cuando una estructura o una capacidad o un rasgo fisiológico ha tenido un origen evolutivo adaptativo y de pronto tiene otras funciones otras eh, capacidades que no necesariamente resultan de la, de, la, de la variación y selección natural con fines altamente reproductivos eh, cuando la función es reproducirse y dejar descendencia, se dice que es un proceso adaptativo. Cuando eh, esa función nueva no necesariamente cumple esa capacidad de sobrevivencia y reproducción, se dice que no necesariamente es adaptativo y sería una exaptación. Ser muy racionales, ser muy sensibles, ser muy sensitivos no necesariamente nos lleva a reproducirnos más, al contrario. Bien. ¿Tú, qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que en la medida en la que hay nuevas propuestas evolutivas, hay nuevas posibilidades de intentar en, en, enfocar este, el estudio de la moral y de la ética desde una perspectiva evolutiva. ¿no? Particularmente podemos mencionar rápidamente eh, la propuesta de la epigénesis de Eva Yablonka particularmente, que pone un énfasis diferente, a un, no, digo, no niega el papel de la selección natural, pero sí pone un énfasis diferente, por lo menos en cuanto al papel que juega el ambiente ¿no? en este tipo de procesos, ¿no? en el desarrollo del lenguaje, de lo simbólico, por ejemplo, entonces, eh, es una propuesta que por lo menos sigue en la línea evolutiva, eso sigue estando muy claro, pero el énfasis está en otro tipo de mecanismos, en otro tipo de factores que, afect que tienen que ver con el proceso evolutivo. Entonces, el. Eh, la propuesta de Yablonka, por ejemplo, hablar del ambiente como el potenciador en muchos casos de este, de este tipo de, de cualidades o de características, de, en este caso del ser humano, como puede ser la moralidad, es un, una, un nivel diferente de explicación que por lo menos valdría la pena profundizar, como ya lo menciona el doctor Noguera, mucho de la discusión que se ha dado, ha siempre ha estado ligada al tema, al tema de la importancia de la selección natural, que ha, ha dado mucha muchísimas explicaciones de cómo entender este proceso, pero a la par de que surgen estas nuevas propuestas, hay nuevas posibilidades que es lo que se verá o se profundizará en, yo creo que en los próximos años sobre todo, ¿no? Ok. Bueno, ya estamos en los últimos minutos. Me gustaría saber qué quieren decir como una forma de conclusión, ¿no?, tratando de concluir tanto con esta parte de la discusión como con la parte anterior. ¿Mm? Ricardo, bueno, efectivamente, ni, ni una de las propuestas actuales como la epigenética o esa idea de adaptación propuesta por Google en 1980 como una alternativa al origen de la conciencia eh, se contrapone con los principios de la selección natural. Eh, hay una parte biológica que es fundamentalmente producto de estos procesos de, de evolución por variación y selección natural, pero los otros eh, mecanismos y procesos me parece que también son fundamentales para entender esta evolución cultural que por lo menos desde la biología no se habían abordado con mucho énfasis como se están haciendo actualmente. La evolución cultural había estado en manos de la antropología, de la sociología, de la historia, de otras ramas. Y, y la biología había dicho muy poco, solo que el ser humano era un producto biológico, producto de los procesos evolutivos. Pero eh, me parece que se complementan y por eso es importante este diálogo entre disciplinas, filosofía, historia, antropología, biología, porque la naturaleza del ser humano es muy compleja, <laughs> eh, están involucrados muchos elementos y una disciplina por sí sola no puede decirlo todo como se había intentado con la sociobiología, por ejemplo, tratar de explicar todo lo humano en, desde un punto de vista biológico y nos llevó a un, a un callejón sin salida muy discutible, muy cuestionable. Y el, este diálogo mucho más cercano con otras áreas me parece, además de fructífero, muy refrescante para tener una mejor concepción sobre la, lo que es la naturaleza del ser humano. Muchas gracias. Juan Manuel, por favor. Eh, bueno, solamente reforzar un poco lo que está comentando el doctor noguera, hablando de la importancia del diálogo interdisciplinario. Eh, un programa como, el, como este, el programa universitario de bioética, tiene esa enorme virtud, que es lo que creo que se quiere destacar, sobre todo el tema de evolución. se tiene y da muchas respuestas, pero hay que abordarlo de una manera interdisciplinaria. se ha hecho de manera, eh, un, un, no uni, de manera poco unificada en ocasiones. Y este es, este es un intento que yo creo que tiene mucho que, que dar todavía y es necesario, como dice el doctor Noguera también, el ser humano es un ser muy complejo que requiere de todas estas perspectivas y en la medida de lo posible de cada una de estas disciplinas creo que se puede aportar mucho a una mejor comprensión del desarrollo tanto biológico como cultural, de la moralidad en el ser humano y posiblemente también en otros organismos. ¿no? Ok, bueno, les agradezco muchísimo su participación, sus comentarios, ¿no? creo que hemos enriquecido mucho este diálogo, ¿no? si sí hay que tener explicaciones históricas, hay que entender de dónde vienen este tipo de procesos como es la conciencia moral. Ahora agradezco al doctor Ricardo, al doctor Juan Manuel, a la doctora Rosaura, al doctor Jorge. ¿No? Y bueno, ustedes, querido público, pues espero que nos acompañen en el próximo capítulo de estos diálogos de bioética. La próxima se llamará Bioética en el cine y en la literatura. Muchísimas gracias y un gusto. Hasta la próxima.